muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Les iba a decir días, pero porque está nublado, pareciera que fuera bien temprano, pero no, ya van a ser como las 3, yo creo. Aquí andamos comenzando el día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con estos fríos tremendos? Bueno, aquí no hace tanto frío. He mirado que les cayó nieve por allá, por Texas. Y en algunos otros lugares, pero lo de Texas fue de lo que me di más cuenta, que miré muchas fotos por ahí que estaban compartiendo que les cayó nieve. Dice mi hija, ay, ojalá cayera acá. Dice Melanie, acá no cae casi nieve. Y ahora menos donde vivimos, aquí donde vivimos, no, no cae nieve. Miren, anda Melanie bien como una niña chiquita. Es que ordené pica pica. Si no saben qué es pica pica, son dulces enchilados. Los compré por Instagram. Y también tienen sitio web. Si me quieren regalar algo, estos me encantan, no se crean, no me regalen nada. Pero, ajá, los venden y, ay, a mí me gusta bien. Todo lo de chile nos encanta, ya saben que nosotros somos bien chileras. Lo ácido, chile, todo, todo, todo lo que sea de eso, nos encanta. ¿Y qué creen? Vine a traer unos paquetes, pero antes de decirles por qué estoy tan emocionada, les quiero agradecer. A ver si no se prende la música. Les quiero agradecer a todos ustedes de verdad, de corazón. Mil gracias por tanto apoyo. Mil millones de gracias. No tengo cómo agradecerles tanto apoyo que nos han estado dando en la boutique. Ahorita venimos, como se diga, a traer una gran cantidad de paquetes. Muchísimas gracias. Mil bendiciones para todas esas personas que han apoyado con un granito de arena, comprando algo del que nosotros vendemos. Se les agradece de corazón y estoy muy contenta, muy feliz. Muchas bendiciones. Dios nos bendice a veces en cada momento, en cada segundo nos bendice con tantas cosas que créanme que estoy muy feliz y agradecida con Dios y con ustedes, porque gracias a ustedes pues es que la boutique ahí va poco a poco, de algo pequeñito ahí va poco a poco. Y estoy bien contenta y bien feliz porque siempre que yo vengo a dejar paquetes checo mi P.O. Box por si hay periódico, por si hay cupones, por si hay algo, porque nosotros ya saben que nos encanta como si hay de la hamburguesa o algo, cupones. Y cuando lo abrí le dije a Melanie, es que estoy esperando que me van a llegar una mascarilla de unos productos. Le dije, ah, yo creo que sí, la llavecita, porque me va a llegar la mascarilla. Y ya que vamos mirando, tengo una tarjetita que me enviaron, una tarjetita de, me imagino que es de Navidad, porque sí me habían estado mencionando que sí, no había recibido la tarjeta, apenas me llegó. Muchísimas gracias, al ratito lo vamos a abrir. Y también voy mirando que había una llavecita, así que pues ay, ya se imaginarán, yo bien emocionada. Le dije a Melanie, ¿qué será? ¿Serán los productos? No, es una caja de estas del correo. Allá la puso atrás, ya la quería abrir, pero le dije, no, espérate, tengo que estar en la casa para que yo me emocione y todo así bien bonito. Muchísimas gracias a las personas que se dedican de su tiempo a mandarnos un detallito, se les agradece de corazón. Mil gracias por pensar en nosotros, de verdad nos emociona mucho cuando alguien nos manda hasta una tarjetita, una cartita, lo que sea. Muchísimas gracias, al ratito nos vemos, al ratito la vamos a abrir. Ahorita vamos rumbo a TJ Maxx y también, bueno, platícales porque ya quiero darle. Okay. Hoy manejé yo porque Melanie no tiene ganas. Ajá, porque yo siempre manejo y le digo a mi mamá que a mí no me gusta manejar. No tiene ganas. Manejo casi todos los días y todavía quiere que maneje. No, está bien. Y hoy manejo yo. Voy a buscarle. Ay, ni les platico. ¿Qué creen que les pasó? Ajá. Hoy es el 11 de enero y es un lunes. Ajá. Y los chiquillos no han ido a la escuela desde hace mucho. Entonces pensamos que hoy iban a regresar porque según Wendy había dicho, y según Wendy, yo no sé por qué ya no voy a esa escuela. Entonces ya estaban listos y todos desde ayer, alistaron sus mochilas y todo. No levantan. Ya se levantaron hoy en la mañanita. Se fueron ahí al stop del bus. ¿Donde llega el bus? Donde llega el bus. Una desesperación, amigo. Y estaban espera y nomás no llegaba. Entonces ya después, yo escuché a Kevin llorando, entonces fui por él, pero ahí estaba Wendy. Ya después que ella a mí me dice, ¿no?
Y ella con Tony y con Beth dice, no, pues nunca llegó. Le dije, ¿estás segura? Y que de volada me fijo en el celular para ver cuál era la fecha, si era la fecha correcta o si había retrasado, porque para mí, ay, para el colegio sí se retrasó 2 horas. Pero de todos modos, es un Mustang. Pero ¿cómo le...? ¡Bum! Ahí sí, ya sabemos que trae un Mustang, ya sabemos, no exagere, tampoco. Ok, entonces... y eso me fijé, le dije, ¿quién les dijo a ustedes que iba a comenzar la escuela Wendy hoy? Wendy dijo, Wendy, yo las oí, yo Wendy, escuché que decían que el lunes, yo escuché que dijeron que pues ahí en el celular me fijé y decía que el 12 de enero, entonces hoy no era el día. Ay. Y ya después dice, ay, mi mamá dice, ni la madrugada, ni nada. Uy, mira, grama, nada más porque... Ay, ay, no, me venía haciendo sorda atrás de mí, me estaba ronque, ronque. Y rrrr, como diciendo, rrrr, dale, yo sé que trae un Mustang, pero no tiene que tampoco tan exagerado. Un Mustang. Ajá. Entonces hoy es lunes y se alistaron y todo. ¿Y todo para qué? Para nada, porque la escuela. ¿Todo para qué? ¿Cómo es la canción? Ajá. ¿Qué? Se. Bueno, no era hoy, eso está los mañana. Nervios, que no pude dormir, que la alarma y Betty también igual no pudo dormir. ¿Para qué? Luego para decir que hoy no era el día, es mañana. Ay, no le dije. Y miren, aquí voy con mi dulcecito, lo voy probando uno por uno y también estoy compartiendo con mi mamá. Y miren, así se mira. Thank you. Si quieren ordenar, vayan a picapica.texas en Instagram. Y usa mi código. No sé qué, no tengo código. No, pues, ¿los compraste? Ajá. Oh, y entonces ahorita ya vamos a ir a TJ Maxx y a Old Navy porque Tony ya no tiene pants y mi mamá le quiere ir a comprar pants. Entonces, ahora nos vemos. Hey, miren, así está el panorama, bien. El día de hoy está bien feo. ¿Cómo? Está, no está feo, man, no le llames feo. Digo feo para salir a la calle. Feo para salir, sí, porque está las calles, peligroso. Los caminos están como mojados y esos Mustangs se van a voltear porque los Mustangs no sirven. Está bien recio. Ajá. Así vaya, se mira. Vaya adelante el del Mustang. Bueno, va, no sé cuánto irá, pero se escucha que va. Así se mira. Nublado, fresco, así está. Como bien, para bien. Mirar películas todo el día y hacer nada. No hacer nada, ni de comer. Ah, oíla. Ni de comer. Ya viene a ser 3 días que es. 3 días que no. 3 días que haces, que no haces de comer, ma, por favor. Sí, sí, de almorzar ahorita. Ay, no, pero que, no más. No habías comido de lo que yo hice. No más eran salchichas con huevo. Pues, estás hablando como si fuera enchiladas verdes, ma. Mírala, tú bien sabes. ¿Quién es como mi mamá? Ay, no, es que a veces uno se enfada. No, si no, ustedes díganme. ¿Ustedes no se enfadan de cocinar diario sin parar ni un día? Yo a veces que sí me enfado y digo, hoy no cocino, hoy no cocino. Ay. Bueno, así se mira acá para la mamá. Así está el clima. Bueno, pues ¿cuándo fue? Ayer tu papá hizo el chile del... Recalentadas, todavía tenemos recalentado de carnitas. Mi esposo, ya cuando me levanté el madrugo, me voy volviendo a chile. Ya tenía el chile al volcante. Listo. Así que ayer no cociné tampoco. Tenía tamales congelando, los cociné tampoco. Cociné ayer porque ya tenía tamales congelados. Pura descansadera el fin de semana. Ya andamos aquí en TJ Maxx. No les voy a platicar porque tienen la música bien alta, pero vengo acá donde está la ropa de niños a ver si encuentro algo para mi niño. Bueno, ya parece que apagaron la música. Bueno, ya van a poner otra vez. A ver si encuentro unos pantaloncitos para el primo. Juro que no va a haber pantalones.
Este es, y este. ¿Ya viene otro? Oh, talla 7. Uy, en la talla 7 no, no hay ni uno. No más. Este es el único que siete. Tiene la talla 7. Este es con sus Air Forces. Ay, bien bonito. Es talla 7. Ay, se ve bien grandote. Pues es que Tony es chaparro. Mira este. No, están bonitos, pero estos le van a quedar grandes. ¿Estos no, talla 6? Ahí sí hay de todo. 6X. 6X están perfectos. Todos 6X. Sí. Sí, agarran esos. Esos también son 6. Están medios grandes, mira. ¿Hasta ahí me queda? No, pues ese no le queda, ¿eh? Se ve bien grande. A ver, estos de aquí. Este se ve calientito. Es 7. No, mira aquí. Este está muy largo. Estos vienen grandes. Mira, este es 4. Mira cómo se ve. ¿Y este le debe quedar? Yo digo que sí. No hay más. Este sería una talla más chica de esta. Sí, pues, pero todo lo que hay, sudaderos. Pues les voy a mostrar lo que le compramos a Tony. No había mucho. En TJ Maxx no había mucho. Pero aproveché pues lo que había. Miren, este pants calientito. Les voy a decir los precios por la razón de que después fui a Old Navy y para que lo piensen dos veces si van a ir a esa tienda. Este nos costó $7.99. Se me hizo buen precio y está bien calientito. Este nos costó, bueno, este es de otra. ¿No venía con un conjunto? ¿Era solo una pieza? Este sí. ¿Es solo una pieza? ¿O es que este es solo? Miren. Ella es de Under Armour. Y es de esa marca, por eso está más carito. $16.99. Así está. Y dos conjuntos de pants. Dos conjuntitos de estos. Trae su pants. Este es para Kevin, porque es chiquito. Este es para Kevin. Y le compré a uno a Kevin y otro a Tony. Miren, este es el de Tony. Porque a decir, no, está muy chiquito. Este es el de Tony. Este está más grandecito. De su talla, pues, es el pantalón. Es que este niño creció de repente y ya no le queda mucha ropa. Y este, las dos piezas cuestan $19.99. Que quiere decir que $20, pues. 20. Está bien bonito. Bien bonito. Y este es otro. Otro conjunto de pants con... la sudadera, me gusta así porque así ya no ando batallando que con qué le voy a combinar. Miren, así está. También está bien bonito el conjunto. Y este le costó $16.99. Se me hizo muy buen precio porque yo iba a Old Navy también a buscarle. ¿Cuánto creen que costaban los pantalones en Old Navy? Ni siquiera eran pantalones de mezclilla, eran pantalones de esos como de tela. No eran pants, pantaloncito de tela, $29. Un pantalón que ni de ningún tipo de marca, solamente un pantalón. $29 un pantalón de tela. Ahora le dije, deja verlos como tipo pants, como esto. Como estos así. Le dije, vamos a ver cuánto cuestan, como estos. No de marca pues, pero de la Old Navy. Y ya que voy viendo, $26. Le dije, vamos. Le dije, están más bonitos los que compramos en TJ Maxx, más baratos y más calientitos. Así que en Old Navy no compré nada. Si van ahí, chequen los precios porque a la entrada dice 75% de descuento, pero yo no miré nada. Nada que estuviera así barato. Créanme que no. No, no. Y en estos tiempos no estamos para pagar tanto por cualquier cosa, ¿verdad? Así que muy bonita la ropa de ahí que encontramos en la TJ Maxx, calientita,
como esto, no importa que no sea de ninguna marca, porque al fin de cuentas sirve para lo mismo y está bien calientito. Miren, está bien calientito. Sirve para lo mismo, $7, $8. Prefiero pagar 8 por este que por aquel 20 y tantos, y viene siendo lo mismo. Así que pues, hay que buscarle, vamos a buscar ropa para las criaturas. Y ahora sí llegó el momento más esperado. Miren, aquí está la tarjetita. Muchas gracias a Maribel por dedicar de su tiempo y mandarme esta tarjetita, que ya me había preguntado en un video y yo pensé que era otra que yo ya había recibido. Muchísimas gracias por la tarjetita, de verdad que nos emociona cuando nos mandan sus tarjetitas, sus detalles. Feliz Navidad, dice. Saluditos, amiga Maribel, hasta Chicago. Hasta Chicago, desde Chicago nos mandó la tarjetita. Muchísimas gracias, amiga. Gracias por tomar. ¿Qué está comiendo por este lado? Que se cuchi, cuchi, cuchi. Pura chuchera. Miren, esto no sé qué será. Está bien pasado. Déjenme abrirlo. ¿Mandarían pan, hombre, o sema? Está muy pesada. Pan o sema, dices. Cuando vemos, ¿qué será? Hasta Chispita está aquí con la sorpresa, sí, mira. Chispita está con ansia también, ¿qué será? ¿Qué es esto? No me lo esperaba. Yo fui al Pio Box a ver otro paquete que estaba esperando. Ya cuando voy viendo, dije... ¿Cómo? Pues sí. Pero si Melanie, dice Melanie, pareces chiquita. Le digo, ay, mija, pues uno se emociona. ¿Qué creen que es? No sé. Adivinen. Yo creo que les va a encantar. Ay, hasta los ojos me lloraron. Ándale, amor. Me emocioné al verlo. ¿Qué creen que es? Les voy a sacar de cosa por cosa y quiero ver su impresión. Voltea la cámara para allá. Es algo. Voltea la cámara para que vean sus caras. O pon la otra, mira, la otra. Mira este. Para que yo me esté grabando yo y ustedes sus impresiones de sus caras. ¿Qué andas haciendo tú, muchacho? Ay, no. De verdad. Con tu expresión basta, amor. Pues dale. Cierro. No, pero a ustedes. A ustedes ponlo por aquí. Como por aquí. Tus hijas tienen cara de... Siéntate. Wow. No, ella no hace... doble cámara, ándale. A ver sus impresiones. Ahí tu mono para acá. A ver qué necesito. ¡Mira qué! Te lo mandé una señora. Ahí dice Benira. Di gracias. Gracias. Te lo mandé una señora. ¿Cómo se llama? A tu papá le encantan esas caminas de leche de chivas. Me va a llevar al trabajo. Yo me envié a que no, cuando la agarré del botón se me cayó. Se le cayó. Pensó que estaba en la niña. Sí, está bien pesada. ¿Cómo se llama la señora? ¿Qué creen que es esto? La que sigue. Rosalba, dile gracias, Rosalba. Dile gracias, Rosalba. Gracias, Rosalba. Rosalba. Rosalba, hijo. Rosalba. A ver, pues, ahí voy, la que sigue. Oh, está ya comida. ¿Grampiñados? Pues que le diste a la misma. Muchas gracias, señor. Sí. Muchas gracias. Ay, no, yo tengo que hacer un en vivo y agradecer personalmente en el vivo. Yo tengo que hacer en vivo. Otra cosa. Que me encantan a tu papá, ¿qué son estos? A ver. ¿Oleos o qué? Los que tienen. Oh, sí, las galletitas. No, que vienen con. ¡Cajeta! 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 Esta es la chupeta flat. No sé. A ver, muchas gracias. Qué bonito está, llega. Saludos, gracias. Miren. Muchas gracias. Los que están comiendo ahorita, los de chilito. Hoy te están comiendo esos dulces. Ay, tengo tanto que no pruebo esto y yo ahora sí me lo voy a acabar todo.
Dulce. Alfajor. Dulce. Sería la fiesta del pueblo, hombre. Yo creo que sí, sería la fiesta del pueblo. Dulce de guayaba. Dulce de guayaba. Ay, trae puras cosas buenas, no sé ni cuánta carne. Dulces, dile, muchos dulces. Carne seca, pero es como cuando allá donde la hacen, mira. Carne seca, pero para hacerla con huevo, como la hacen. ¿Sabes qué? De Monterrey. Mira. A ver. Es que lo que hay es cuando se avisa. A ver, dámelo. No. Plantío, Montemorelos, Nuevo León. Ya ves, sí, yo sé. Es que mira que Monterrey así lo hacen. ¿Qué es esto? Oiga. Déjenos saber cómo es. ¿Sabes? No. Esto no lo probó desde hace millones de años. ¿Pinole? ¿Pinole? Es un polvito que se come. Es, de ahí sale el dicho que el que tiene más saliva come más pinole. Ese lo molen. Es que le ponen en la casa de mi mamá, nos hacía. Miren. El maíz colorado. De los huevecitos de tamarindo con guayaba. Ese es el maíz colorado con azúcar. Está bueno. No sé qué otro le echan. Nomás pero si sí es de mucho. Ya no graban cachetadas. ¿Ya cómo quieren? Muchas gracias, señor. Ay, mi amiga, no, de verdad. Se voló la barra. Un mil. Mira. También este es de coco. Coco. Las colaciones, mira. Ándale, Nunca las has probado. Ya, de colaciones. Eso lo ponía de las bolsitas de... aguinaldos. A los aguinaldos, pero también cuando los nacimientos. Es el favorito de todos. Mira, como los de México. Está bien emocionado. Mira, hijo, churritos. Dice thank you. Dile gracias. Chocolate. De chocolate. Ahora lo pones de abuelito. Muchas gracias, dile. A ver, hijo, ven, párate acá. Muchas gracias, ven. Mira, diles muchas gracias. 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 Rosalba, gracias Rosalba. Dile, gracias Rosalba. Gracias Rosalba. Rosalba, mándale un beso así. Mándale un beso, Sira. Mándale un beso. Eso. Muchas gracias por este lindo detalle. Muchas gracias por todos los dulces. ¿Cómo se llama? Nos lo vamos a terminar en un día. Rosalba Sánchez. Rosalba. Río Grande, Texas. Ay, tía. Ay, amiga, pues. No tengo ni palabras para darle las gracias de este detalle tan hermoso que nos mandó. Le agradece mucho a ver los niños que felices andan. Bien emocionados. Esta felicidad del día de hoy es por usted. Esa alegría. Ya le sacó una alegría en la chispa a mi niño. Y a nosotros también, ¿cómo no? Muévanme al trabajo de volado, ¿eh? Y nosotros casi no acostumbramos este estilo de carne, sí, pero siempre diciendo lo vamos a hacer y uno está pensando cómo sabe. ¿Se come sabe? Como huevo o qué? Con huevo capeado, con huevo, sí. Con huevo también hacen arañas, ¿no? Con arañas, ¿cómo le echan el huevo? Arañas. ¿Cómo se revuelve con huevo? Arañas, y es un caldo, ¿no? Esas son arañas con huevo. Sí. Pero son capeadas con huevo. O el caldito que lo come ahí. También México. Como guisado. Como si fuera picadillo, pero con esto. Adiós. 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 Gracias. Gracias. Gracias.
Survivor, ¿qué dice? Se le trabó la lengua. Gracias, Rosalba. Dile, le ganó Kevin. ¿Qué decirlo? Dijo, a ver, dile. Gracias, Rosalba. Gracias, Rosalba. Gracias, Rosalba. Rosalba. Gracias, Rosalba. Dile, gracias, señora Rosalba. Gracias, señor. Señora. Señora. Y hace si olora. Salva. Mándale un beso pues ahí. Ay, cabrón. Ay, qué hermoso, papá. Muchas gracias, amiga. Que Dios le dé más y le mande muchas bendiciones por ese gran detalle que tuvo con nosotros. La cuide. La triplique. La cuide y la proteja y le duplique todo esto, amiga. Muchísimas gracias. Yo venía bien emocionada, dije, ¿qué será? Ay, no, de verdad. Este me lo voy a dejar para poner en el refri. Sí, estaba bien pesado. Dije, no sé qué será, pero... No, ya está mi noche ya para el trabajo. Muchas, muchas gracias a todas las personas que nos mandan tarjetitas y nos mandan un detalle. Se les agradece de corazón que tienen la bondad de mandarnos algo. Muchas gracias. También gracias a Maribel Sánchez. ¿También es Sánchez aquí? ¿Eh? ¿Maribel? ¿Hoy Sánchez también? Uh-huh. Illinois. Berwin, Illinois. Por los Sánchez andan por donde quieran. Vamos a hacer de comer, pues. Estos me los voy a guardar. Basta. Bye. Bye. Les voy a compartir qué cociné el día de hoy. Una pasta Alfredo. Es lo que cociné el día de hoy. Algo bien fácil, bien sencillo. Porque la pasta ya la compro. La pasta. La crema Alfredo ya la compro lista. Que se puede hacer. Yo la puedo hacer. Pero como cuando ando a la carrera se me hace más práctico y fácil. Miren, queda sabrosísima. Si a ustedes les gustan los restaurantes italianos. No ocupan ir al restaurante. Créanme que si ustedes la hacen en su casa les va a salir más sabrosa. Yo la hice con pechuga de pollo. La pechuga sí la cociné yo. Pero la crema que le pongo, miren. Yo la compré en Aldi, pero también la encuentran en cualquier supermercado. Es de esta. De esta marca y así se llama. Sale bien sabroso. Sabrosísimo. Que sale, ya lo probé, está bien rico. Mira, te ahorras tiempo, te ahorras dinero, no ocupas ir al restaurante y comen bien sabroso. Yo la voy a acompañar con unos panecitos que vamos a hacer en el horno. Unos panecitos con ajo y perejil. Ay, ya hice un ruidazo. Si no tienen de esos panes, pueden comprar el pan, le embarran mantequilla y le ponen esto, que viene siendo lo mismo. Traten de tener este en su casa. Este sirve para muchas comidas. Esto no puede faltar en su cocina. Es lo mismo que trae el pan, esto. Solamente que le ponen mantequilla y le ponen esto, hacen el pan en rebanaditas, le ponen mantequilla y esto, lo meten al horno, miren, y queda igual. Si es que no quieren o no encuentran el pan. Pero este sazón sí. De verdad que para camarones, para todo uso. Este lo tienen que tener en su casa. Este para todo sirve. Es muy buen sazón. Y bueno, pues ahorita vamos a cocer los panecitos. Ya para comer. Esta comida yo creo en media hora ya la tienen lista. Así que si andan de carreras y les gusta este tipo de comidas. Es algo bien práctico. Yo aquí no todos en la casa les gusta. A mi esposo le encanta esta comida. Ya no le había hecho esta comida y dije, pues ahora voy a hacer esto. Ya ven que siempre uno lo mismo, lo clásico. Lo de siempre. Dije, ahora voy a hacer algo que no he hecho durante buen tiempo. Miren, qué sabroso. Ya si le quieren poner del queso este aparte, más quesito. Mostrarles de cuál. Parmesano. Este no es para eso también, ¿no? Le ponen, si quieren, más de esto. Miren, si quieren ponerle más queso o algo más, pues ya eso es opcional. Pero yo así lo hice con mi botecito. En un ratito, miren, se cose la pasta, que es fettuccine.
Este está diferente. El espagueti es redondito y este es planito. Miren, se cose y ya después lo escurren, cocinan la carne, se lo vacían, le ponen la crema y listo, listísimo. De nuevo, vámonos. Estaban preguntando que cómo había estado la tamaliza. Estuvo, cómo nos había ido. De pelo. ¿Se vendieron o no se vendieron? Se vendieron. Y los de la otra sección se me echaron encima que por qué a ellos no. Es que yo pensé que ustedes no querían, como casi yo no vengo con ustedes. Y el día, especialmente el día que llevé los tamales, me tocó, me mandaron con a esa sección. ¿Con ellos? Les faltó gente y a mí me mandaron para allá ayudarles. Ya me traían. ¿Y qué pasó? ¿Que por qué ellos no les llevé tamales? Digo, en el siguiente, digo, para el viernes de nuevo vamos a hacer tamales. Voy a traer tamales. Ya para que van a hacer las órdenes. Miren, y bien profesional. Aquí traemos el papelito que dice el día, el precio, con salsa, sin salsa, la cantidad, el nombre. Y ahí ellos ya van a ir. El día de despedida. Marcando los que van a querer. Y así nosotros, pues yo me organizo y digo, voy a preparar tantos. Y en tanto y así, pues ya hacemos plan, ¿verdad? Y ahí está el papel listo. Se lo va a llevar mi esposo hoy. Ya para que vayan haciendo filas. Vayan ordenando cuántos van a querer, con salsa, sin salsa. Y ya saben. Y por acá, por este lado, tengo unas cajas que me traje del correo también. No las he subido para arriba. Para sus paquetillos por ahí, miren. Aquí las tengo. Me gusta agarrar de estas. Porque como este estilo, este paquete es flat rate, one rate, any weight. Como por decir, es un mismo precio, no importa lo que pese, ¿verdad? Y pues a esto sí nos sirve bastante. Y también igual estas cajas. Es un precio y un peso, y el peso que sea. Un precio, el precio que es y no aumenta, no importa lo que pese. Y también traje mis cajitas para hacerles ahí sus envíos, ya que si encargan algo pequeño aquí, si encargan ya más grande cantidad, acá.